to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Vaya mesa más concurrida que tengo esta noche. ¿Cómo se nota que todo el mundo se quiere despedir? Que todo el mundo tiene ganas de irse ya al camp. Es que este verano ya, a estas alturas deberíamos estar todos ya en lo alto de la tapia, como dice mi amiga María, viéndolas venir, felices de la vida y con una caña. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues he hecho algo que no hago nunca por nadie. He hecho una excepción por ti, porque me había quitado ya la mano de Titán Luz y estaba ya con el camisón de toda la mañana del hospital, y he leído el mensaje que me han mandado y por ti me he maqueado otra vez, me he hecho la doble mano Titán Luz y me he puesto los aretes. Y sí, me gusta. Por mí y por toda la audiencia que tenemos, que el otro día se portaron como unos campeones. O sea, exacto, y por todos los compañeros tan maravillosos que tenemos aquí en el decreto. Todo eso es maravilloso. Estupendo. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, tía, después de lo del domingo? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, ¿vale? Alza y toma. A ver, Gerardo, tienes el micro apagado. Tío, para una vez que estamos en medio de la fiesta y no hay fiesta, colega. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Y ahí tú digo que para un día que estábamos en medio de la juerga y no hay juerga, colega. Qué gafes somos, ¿no? Pero mira que os lo dije. Dije, volvemos a repetir las elecciones. Yo creo que en Navidades nos tocará votar. Eso que lo dices tú, pero ahora veremos. Luis Artigue. Otro que también, no acertamos ni media, tío. No sé por qué no te estamos oyendo. Ahora. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Que yo lo primero es lo mismo que nuestra compañera, he de decir que estaba ahora mismo comiéndome una cecina con tomate que sabía que quería. Justo cuando estaba a punto de dar gracias al creador, me puse mi tanga de leopardo nuevo para venir a hablar con vosotros. No hace falta que nos lo enseñe, nos imaginamos perfectamente cómo puede ser ese tanga de leopardo rollo Rafael. Ahora que ya, como dicen aquí en Cataluña, ya es país, ya has procesado lo que pasó el domingo, ¿qué? No, hombre, lo he procesado fenomenalmente. Como estábamos mal, porque claro, dependíamos así de filoetarras, ahora ya directamente de golpistas, bastante guay. Pero yo tengo la certeza total, completa y absoluta de que se van a entender con Puigdemont, le van a hacer un referéndum, le van a hacer lo que quiera, y le van a poner todos, pero no va a haber elecciones. Eso seguro. Yo ya me estoy imaginando la entrada de Puigdemont. Desde el principio. Para eso pusieron a la gente en el Constitucional. Le van a dar la dirección de la Guardia Civil. Yo no sé si va a dar la dirección de la Guardia Civil, pero yo me lo imagino entrando por la diagonal, Feli, con la banda, castellés, sardanas y todas estas cosas así por la diagonal. Las esteladas. Le van a quitar los manos de la cara cuando vuelva. Así, le van a cortar el pelo recientemente. Muchos totos amarillos nos esperan. Luego lo veo, Feli, yo me lo imagino al Puigdemont entrando con dos totos así, en amarillo, así. Totos amarillos. Con los morros de rojo y amarillo. Madre mía. Yo Feli, ¿cómo se tiene, Feli, cómo se tienen que estar descojonando de risa en Waterloo, En Waterloo no hace falta, aquí en Igualada, aquí al lado. que el alcalde es de Junts. Hostia, claro. Pues a partir de ahora, Igualada, República, capital de la República Catalana, ya verás tú. Ya te digo. Bueno, saludos. La vila de ameculos que tendréis allí, ya, lo que se os va a venir,
Toda aquí España no se va a ir para allá. Aquí no se puede vivir. Aquí no se puede vivir de ninguna manera. Porque por un lado tenemos la gente del PSC, que la verdad, no sé de qué se ríe la gente del PSC, pues para él la risa el conejo, porque muy contentos porque han ganado, muy contentos porque han ganado, la verdad es que no pintan nada. Otra vez no pintan nada. Y en los de Junts, pues te puedes imaginar. Primero porque se han cargado a Esquerra Republicana, que ha quedado como en nada, ¿no? Y ellos, que no pensaban, vamos, que no sabían ya si presentarse o no, o lo que sea, ahora resulta que tenemos lo que tenemos. Bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Venga, Mari, ¿cuál es tu visión así para empezar de lo que pasa? Así, en 3 minutos. Menos, 2 minutos. A ver, tenemos un país expuesto a lo que diga un tío delincuente que ha hecho pedazo Cataluña y que se fue en un maletero a Waterloo, a cantar Waterloo como Ava. Tenemos un país expectante a ver qué narices le va a salir de los cojones a ese tío que quiera para gobernar. Y yo estoy segura también, como decís vosotras, que le va a poner alfombra roja y le va a poner pues toto amarillo por todos lados, vamos, hasta en los cojones le va a poner un toto amarillo, lo tengo clarísimo. El Sánchez va a llevar un toto amarillo en el pito en lo que queda de hasta la legislatura, y el todo va a poner toto amarillo por todos lados. Gerardo, ¿tú qué dices que va a haber elecciones? ¿Tú en qué te basas, tío? Tú eres el que María, te falta que van a pintar el Falcon también de amarillo, ya verás. Sí, también. Hasta el Falcon va a ser amarillo. Y los leones del Congreso de los Diputados, amarillos también. Leones del Congreso de los Diputados los van a cambiar por el burro catalán, nena. Entonces ahora no va a haber leones, ahora va a haber burro catalán, en la puerta del tal cual. No, es verdad que si fuera por Sánchez le hacía la alfombra roja a Puigdemont y vamos, entraría ahí por la diagonal, vamos, a tiros, como digo yo. Pero ahí están, yo creo, también los varones del Partido Socialista, que pueden que frenen esas reuniones, porque eso sería un suicidio. Sería un suicidio. Yo creo que lo mejor para todos es ir a elecciones. Sánchez puede salir bastante reforzado diciendo, mira, yo vuelvo a elecciones porque me he negado a negociar con separatistas, un ejemplo. Luego al PSOE también les beneficia, sinceramente, volver a elecciones, porque se cargan a Vox. Hay otras elecciones y Vox va a desaparecer. No desaparecer, pero se va a quedar con muchísimo menos escaños. Porque la gente ha visto, mucha gente que ha votado a Vox, ha visto que no ha valido para nada, que han tirado su voto. ¿Y esa gente que vota a Vox va a votar a Pedro Sánchez, según tú? No, a Pedro Sánchez no, pero a ellos les beneficia, sinceramente, que Vox no esté en el Parlamento. Entonces, hay dos escenarios posibles, que el guapero de señor Sánchez le haga la alfombra roja o que nos vayamos a elecciones. Eso está claro, una de las cosas o la otra, porque... A ver, Luis, más escenarios, dinos. Lamentablemente, Gerardo, mira, hola Feli, hola María, hola Gerardo, la cosa está más jodida de lo que estamos hablando. Esto yo voy a decir como me lo he imaginado yo. Yoli, a que no hay cojones a darle un tumbo al Tribunal Constitucional, a meter a dos nuestros y que tengamos mayoría, y entonces convocamos un referéndum para que los catalanes nos vuelvan, dejen a tocar los cojones y que el Tribunal Constitucional diga que eso es legal y ya se acabó el huevo. Esto es lo que han pensado. Entonces dices, ya, pero para eso entonces hay que hacer elecciones, ya, pero no quiero hacer elecciones con Irene Montero, así que mira a ver cómo haces para cargarte Podemos y entonces convoco elecciones. Se cargó Podemos, convocó elecciones, pasó lo que ha pasado, justo lo que habían planeado, porque para eso cambiaron el Tribunal Constitucional. Y ahora te voy a decir lo que va a pasar. Mira, esto ya no es como lo anterior. O sea, tenéis que entender que la sociometría electoral no mide resultados, ¿no? Cuando dice, mide tendencias. Entonces, pero esto que estamos hablando ya no son tendencias. Las elecciones ya han sido y los números cuadran. Ahora ya no es una cuestión de interpretación, de a ver si van a sumar, no. Ahora ya está claro que PP
y Vox no suman. Y no suman por mucho que piensen los números, como dicen aquí en León, los números ni paren ni preñan. Entonces, es que no hay más. Voy a haber sido, es imposible, es una chorrada, lo de los varones socialistas, el que ya ha sondeado a los varones socialistas es Pedro Sánchez, por persona interpuesta. Entonces, no se va a mover ni un voto de los varones socialistas. Todo aquel que se ha movido no ha salido en la foto. El único que pestañeó fue Eduardo Madina y ya no sabemos ni cómo se llama. Rosa Díaz trató de hacer lo mismo y se fue del partido. Entonces no se va a mover absolutamente nada. Se va a hacer un referéndum diciendo que no es un referéndum solo con la puntita, y el Tribunal Constitucional va a decir que sí, que está bastante bien, porque Cándido Conde Pumpido ha ido al tribunal para eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Eso sí que va a pasar lo contrario de lo que estás diciendo, Gerardo. Ahí sí que el facherío español va a votar masivamente, no a Feijóo, sino a Ayuso si se presenta, y a Vox, y en las próximas elecciones ya lo tienen claro. Yo os dije ya hace tiempo que tarde o temprano íbamos a tener ministros falangistas, pero si vuelve Puigdemont y no le pasa nada, que es el proyecto de Sánchez, o sea, el pacto que tenían es esto y es lo que está viendo, que os dije desde hace tiempo y va a pasar, si vuelve Puigdemont sin que le pase nada, entonces sin ninguna duda el vicepresidente va a ser un falangista, tarde o temprano. Pero bueno, vamos a ver, yo pregunto, ahora fuera cachondeos y fuera coñas, esto que el escenario que tú estás diciendo, aunque nos parezca una coña y tal, es muy grave. O sea, es muy grave. Sobre todo para los que vivimos en Cataluña, que para nosotros, para mí, nada más de pensar, de volver otra vez a la historia del 2017, se me ponen los pelos como carpias, ¿no? Porque eso es ruina, ruina total. O sea, ruina, ruina en el estricto sentido de la palabra, ruina. Ruina de dinero, ruina de negocio, ruina de gente, ruina de convivencia, ruina total. Ruina total por un tío que ha sacado 122 escaños. Pero me refiero, o sea, lo que te estoy diciendo, ¿lo ves improbable? No lo sé, pero es que, vamos a ver, por encima, tiene que haber un momento que por encima del ego de este señor, tiene que haber algo. O sea, hay unos poderes fácticos del Estado, porque esto es lo que ha pasado en las elecciones, pero nadie se lo olvide, que al día siguiente de las elecciones, el Poder Judicial. No se le olvida a nadie. El Poder Judicial, porque una cosa es aprobar un estatuto, o sea, aprobar un referéndum y no sé qué, pero los procesos penales son los mismos. ¿O qué? ¿O ya directamente nos vamos a convertir en una república bananera? No es el Poder Judicial. Va a haber un referéndum. No me refiero al referéndum, Luis. Me refiero a los procesos penales de Toda Peña. Decide el Tribunal Constitucional. No, pero olvídate del referéndum. No es el referéndum. Yo estoy seguro de que a esta gente de Junts, y aquí está Feli también para decirlo, no le interesa tanto el rollo del referéndum, que puede tardar años, como librarse del talego y quedarse con la pasta que han robado. Acá nadie se lo olvide, o sea, aquí han robado a puertas, ¿no? Y no solo Puigdemont y la otra, sino todo el Puyol, Puyol, toda la gente, claro, que tiene millones y el rey, acumulados. Y el rey. Todo pichichi tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a destrozar el Estado y esta peña se va a ir de rositas? Porque es lo que están negociando, que una amnistía general para él, o sea, para el Puigdemont, para la Borrás y para todos los niñatos que salieron a quemar Urquinaona 3 días a la semana y para toda la peña que se churrimingó la pasta y para todo el mundo. Entonces, ya el referéndum, si me apuras, es lo de menos. Lo otro es destrozar todo, porque yo si un día tengo un cliente que ha robado 1.000 euros o 2.000 euros, ¿qué le tengo que decir? No, mira, tío, tú vas a chupar un año de talego porque te llamas Pito Pérez. Pero el cabrón aquel no va a chupar nada porque es político. Pero si no le hace falta, si gobierna desde Waterloo. Exacto. No le hace falta venir aquí. Y además, sino de que está viviendo, pues de la pasta. Hombre, está viviendo del Parlamento Europeo ahora mismo. Bueno, pero a ver, también al principio le estaban pasando los empresarios la pasta. Bueno, pero ahora no, porque ahora es europarlamentario y cobra 14.000 euros al mes. Esto no hay ningún problema. Como ya ves. O sea, ¿vale? 30.000, no, perdona, cobran 30.000 porque son autónomos, los eurodiputados son autónomos, no creo que más que tendrá, creo que unos 50.000. Entonces, ellos con lo que le dan,
pueden contratar asesores. De hecho, en Izquierda Unida se contrataban, claro, se contrataban asesores aquí en España, que no eran para Europa, eran para aquí, para España, y esto era un cortijo. Lo de Europa es el chollo viviente a los partidos. Entonces, mi pregunta es la siguiente, o sea, unas elecciones en las que pierde un partido que estaba en el gobierno, gana otro, pueden dar lugar a que te cagues en el Estado de Derecho, y me refiero a la separación de poderes y a toda la estructura de la justicia de España. Sí. Pero se están cagando desde hace cuánto en este país, cuánto se están cagando. Primero se han cagado con el rey. O sea, con lo que han hecho con el rey se han cagado por todos lados. La separación de poderes en este país no existe. Tú puedes ser un político. Lo que acabas de decir, esa sensación ya la tiene el ciudadano y la ciudadana de a pie, de que si eres político no te pasa completamente nada, como le ha pasado a todos los ladrones del PP o los ladrones del PSOE, me da exactamente igual, o los de las tarjetas Black, me da exactamente igual. No te pasa nada, depende de quién era, porque si eres un concejal pringado de pueblo, entonces seguro que sí te pasa, ¿eh? O sea, no te pasa Claro, pero ahí la separación de poderes, no funciona para nada. De hecho, ya estás viendo lo que ha pasado con los cargos del Tribunal, del Consejo General del Poder Judicial. O sea, no se renuevan. Es que es muy fuerte. O sea, no hay una separación de poderes como tal. Y si no hay una separación de poderes como tal, no hay democracia. Si dejamos pasarle al Borbón de las narices, ese ladrón putero maltratador que nos ha representado durante tanto... ahora en Galicia poniendo la alfombra roja y comiendo marisco. Hemos dejado pasar eso, podemos pasar lo que queramos. Este país es un país de fanfarria y de chancharamancha. Eso es lo que hay. A ver, Gerardo, tú que seguro que no... María, aquí en Asturias tenemos un dicho que es un país de pandereta. Es el dicho que tenemos aquí en Asturias. Y estoy completamente de acuerdo. Aquí todo el mundo la hace y nadie la paga. Aquí en Asturias toda la vida... gobernado el Partido Socialista, menos 4 años que gobernó el Partido Popular, toda la vida ha gobernado, y 8 meses que gobernó Foro Asturias. Pero aquí toda la vida ha gobernado el Partido Socialista, han robado lo que han querido y más, y nadie ha ido a la cárcel. Y sigue gobernando el Partido Socialista, ese es el problema. Pero el problema somos nosotros, que votamos a esos partidos que nos roban. Da igual de dónde sean, ¿eh? Del PP, PSOE, donde sea. La culpa es nuestra que lo seguimos votando, por ejemplo. Y yo, el tema que ha comentado Luis, ahora yo me voy a despedir, ¿vale? Porque tengo que hacer unas cosas, ya me despido de todo, pero os voy a dejar un debate abierto. A ver. Feijóo, ¿qué va a pasar con él? Si hay unas nuevas elecciones. Porque Ayuso ahí está. Ojo ahí con Ayuso. ¿Se va a mojar Ayuso por fin? ¿O va a dejar a Fijo que se vuelva con Ya ha dicho que no. Te recomiendo la lectura de mi artículo del taquígrafo que se titula Y todo porque Feijóo no salió por la tele planchando. Y ahí responde a tu pregunta. Bueno, Gerardo, que pases unas buenas vacaciones. Nos vemos a la vuelta con lo que sea. En septiembre. A todos y a todas, ¿eh? Nos vemos. Bueno, a la pregunta que ha hecho Gerardo, yo creo que la Ayuso, Feli, ya ha salido diciendo que con ella no cuenten ahora, para chicharrarla, vamos. Hombre. Sí, bueno, pero no, yo tonta. Siempre he dicho que se cubriera las espaldas el Feijóo, porque se cargó el Casado y va por el Feijóo. Ella puede decir lo que quiera, pero va a por él. Y además ya la Esperanza Aguirre también ha dicho que sí, que tendría que entrar la Ayuso, o sea que cuidadito con la Ayuso. Fíjate tú que hoy, Luis, que he leído hoy una cosa muy interesante. A nosotros que nos gusta el cine fantástico y todas las cosas de fantasía y demás. Hoy he leído una columna, me parece que era en El Mundo, en La Razón, no sé, por ahí en un periódico de estos de la un poco más fachesa, que decía que la campaña del PP iba bien.
hasta que entró Miguel Ángel Rodríguez. Y que Miguel Ángel Rodríguez entró en la segunda parte de la campaña y que él mismo autoboicoteó la campaña para allanarle el camino a su pupila Ayuso. No está tan raro el asunto, ¿eh? No está tan raro el tema, ¿eh? Esa columna es de Jorge Bustos y es una cabronada. Mira, sí, porque realmente es una locura. No van así las cosas. O sea, en el papel estaban deseando ganar, punto uno, y punto dos, tenían el convencimiento, porque así lo decían todas las encuestas, que es que pasa una cosa, y es que por decir tanto, las encuestas eran verdad, ¿sabes? Este es el análisis que quiero dejaros. O sea, todas las encuestas eran verdad. Es igual que, bueno, en esta tertulia falta Xavi para hacer un contrapeso a que somos todos muy, muy, muy del mismo ala, ¿no? Pero si la encuesta nos la hicieran a nosotros, diríamos la verdad, ¿sabes? Diríamos la verdad. Nosotros pensamos esto, Xavi piensa lo otro. Ahora, si cuando llega el momento, yo estoy en la playa, digo que les den a todos por culo y no voy a votar, y tú, Nuria, tampoco vas, y una de vosotras dos tampoco, y Xavi sí, pues luego ganó. Ganó el argumento independentista, pero no porque nosotros no dijéramos la verdad en la encuesta, es que no fuimos. Y resulta que los que estaban en Valencia, los que estaban en Murcia, los que estaban en Andalucía, que mayoritariamente en esta ocasión son los que habían votado en las municipales a la derecha, oye, que no fueron. Pero eso no se corresponde con los datos de participación. Eso no se corresponde con los datos de participación, porque los datos de participación dicen que donde más cayó la participación, hasta 12 puntos respecto a las del año pasado, fue precisamente donde más ganaron, que fue en Cataluña y en el País Vasco. Ese análisis de la participación yo no me lo creo, yo no lo veo muy así, María. A ver, yo sé que ha habido mucho voto de descontento, yo sé que ha habido gente de Podemos que ha votado al PP, es que lo tengo, vamos, lo sé, y bueno, la gente, había mucho voto del miedo, muchísimo voto del miedo. La campaña del miedo ha sido brutal, brutal. O sea, no invadían los grupos de WhatsApp, lo habéis sufrido vosotros, tanto como yo. No invadían los grupos de WhatsApp haciendo montajes, vídeos, no sé qué. No, eso ha sido boom, 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 caña. Y de que viene el fascismo, que viene el fascismo, que viene el fascismo. Y eso, bueno, pues yo creo que también ha levantado un poco la... Yo creo que ahí es donde se la han jugado. Con esa campaña del miedo es donde se han jugado la mayoría, porque incluso gente que iba a votar al Partido Comunista de los Trabajadores de España, no sé cuánto, al final ha votado a Sumar o al PSOE o a esto porque no... Gente de izquierda no se creía, no querían bajo ningún concepto que hubiera un pacto PP-Vox. No lo querían bajo ningún concepto. Estaban francamente acojonados la gente, muy acojonados. O sea, yo he visto lo que no había visto hace mucho tiempo, lo he visto en esta campaña. Gente con miedo al fascismo en este país. Pues y ya puede eso... estar acojonado, ¿eh? Porque sí. Entre que... No puede acojonar ahora, porque papá está el Puigdemont, nena. O sea... No, y ya ha aparecido el Pablo Iglesias ya. Eso quería sacar yo ahora. Ha aparecido ya, ¿eh? Sí, ha dicho que Podemos no se cierra, eso ha dicho. Ha dicho que le va a dar libertad de votos a sus 5 diputados. Luis. Sí, lo sé. El fascismo que decís, Vox todavía no ha dado nunca un golpe de Estado, pero el independiente, o sea, pero Puigdemont sí. Ya, claro, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que es el fascismo, ese es el punto número uno, y el punto número dos es, yo tengo la certeza de que lo que se tenía miedo, y este fue el error de la campaña, no era al pacto Vox-PP, es que Vox cometió un error tremendo y el PP otro error tremendo por no tapar eso. Lo que tenían miedo es que hubiera ministros de claro, la vicepresidencia de Vox, claro. No era que sumaran, que suman, fenomenal. Pero habíamos quedado en que había dicho claramente Feijó que en ningún momento habría ningún pacto ni ninguna prebenda a
Vox. Pero al ver en las elecciones municipales lo que ha pasado en Murcia, que o me metes consejeros o no te voto, que todavía estamos así, al ver lo que pasó en Extremadura de o me metes o consejeros, no te voto, dijeron, a ver si le va a hacer lo mismo a Feijóo. No, pero yo creo que el primero que la cagó fue el de Valencia, que no esperó a nadie, que no esperó a nadie y en 24 horas echó el tema. Pero bueno, aún así, pero aún así, después de Valencia, hubo una semana de campaña hasta el famoso debate, que bueno, que la cosa para los populares pintaba bien, pero es que luego se fueron de la campaña. Tengo fuentes, alguna fuente que dice que, que no es del PP, que dice que hasta ellos se extrañaron porque en la última semana de campaña el PP iba diciendo que iba a anunciar su ministro de Economía y que iba a ser una bomba de ministro de Economía. Y al final no hicieron nada. Yo no sé si porque el ministro de Economía se rajó, ¿vale? Que se suponía que iba a ser Pablo Isla. Entonces, información bastante privilegiada. Entonces, pero no hicieron nada, no anunciaron nada. Y la última campaña, la última semana de campaña, el PP directamente no estaba. No estuvo. Y sobre todo el no haber asistido al debate. Al debate. Eso fue una cagada brutal también. Y, yo creo que eso no fue lo peor. Yo es que aquel debate tampoco no. De, o sea, no sé. De las cosas peores, porque mira. El tema es el siguiente, todo funcionaba muy bien cuando había un argumento irrefutable, y es, ¿qué más da lo que tú digas si no puedes hacer nada sin ETA y sin Esquerra? O sea, tú no mandas, manda los filoetarras y los indepes. Bueno, pero cuando eso lo tuvo que decir Abascal, ya no moló. Eso es como todo el mundo critica a mi mujer, ¿vale? Pero cuando lo hago yo, eso ya es... Entonces, aquí pasó eso. Cuando se visibilizó que quien defendía eso era Abascal en ese debate, se jodió todo. Y fue un error estratégico no acudir a ese debate. Porque el debate lo hacía la uno. Y lo de que tú pretendías que es, sí, vale, que vaya Vox, pero también Otegi, tienen que decirlo ellos. De todas maneras, me gustaría más que mirar la campaña, que ya la hemos analizado bastante, me gustaría de verdad que miremos un poquito a lo que puede pasar, ¿eh? O sea, yo sí estoy muy preocupada, sí estoy absolutamente preocupada. Ya no solo me preocupa el tema de las mujeres, me preocupa porque es, yo a lo mejor creo que fuera de Cataluña no tenéis la percepción del desastre absoluto que significa lo que pasa. O sea, es catastrófico. O sea, ni en mis peores pesadillas hubiera podido yo imaginar un escenario peor. Todo el mundo está peor. O sea, no que esté peor el PP y no es que esté peor Vox. No, no, todos estamos peor. ¡Hostia! O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede ser que lo que decía antes, ¿no? Que nadie en el Estado no puede ser que tengamos que ir al suicidio colectivo de esta manera. No puede ser, o sea. No es posible. Esta gente de Junts solo quiere dinamitar el Estado. No puede ser. El otro día había un comentario muy simpático en una radio que decía, coño, va a ir Pedro Sánchez a ver al rey, rey porque es la formalidad, ¿eh? Sí. A ver al rey y decirle, mire, vengo a gobernar con los de la ETA, con los que lo quieren echar, con los que no quieren que haya monarquía, con los que con esto vengo, y otro dirá, ah, vale, pues de puta madre, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es como todo muy, no lo sé. Entonces, a mí me preocupa mucho que la gente no tenga esa dimensión. O sea, ¿cómo les da miedo? ¿Cómo se puede enganchar la campaña del miedo a algo etéreo y no se puede, o sea, y no se percibe el peligro real de enfrentamiento social? Claro, enfrentamiento social aquí, nosotros lo hemos vivido. Yo estoy, vamos, que no me llega la camisa al cuerpo de pensar, pues que ustedes no conocen a esta gente. Esta gente es auténticamente supremacista. O sea, estos sí son supremacistas. Eso sí vetan gente. Eso sí son gente que... O sea, pues es que el nacionalismo solo tiene una base y es el racismo, para empezar. Entonces, y bueno, por no hablar de que son ultra neoliberales y de todo. Entonces, ¿cómo es posible que se vaya a aguantar un gobierno, que es lo que yo creo que mata al gobierno, en el que están los de Junts y los de Sumar? ¿Qué tiene que ver los de Junts con los de Sumar? Que no sea que todos aquí atajar. Nada, pero es muy peligroso porque ya estaba un poco la cosa tranquila. Pero es que ahora ya están llamando a unirse todos los partidos independentistas. Eso es lo malo. La guerra republicana. Claro, es que van a unirse, ya están, ya están para unirse todos los independentistas. Y eso es muy peligroso, porque además luego detrás de ellos tienen los grupos estos, los CRR, los Endemán. Joder,
Y lían unas bacanales aquí impresionantes, impresionantes. Y no nos olvidemos que los de Junts vienen de... Claro, claro, claro. Sí, pues déjame, no, déjame un momento al chat, que está llenísimo y no hemos ido todavía. Muy interesante el chat. Poiri nos saluda, Betty nos saluda, Puri dice a los de Igualada dejarlos tranquilos, ¿eh? Como están Igualada. Dice, Laura dice, ¿querrá venir a España el tipo este? Eso de que como mi voto no ha valido voy a votar otro, deja de la sociedad peor de lo que estábamos. Dice Puri que eso es lo que nos espera aquí en Cataluña, y dice Puri, tú lo has dicho, el 3% nomás han robado a ellos el referéndum, no les interesa, ya saben que saldría un no, pero les va bien seguir hablando de ello ya que atrae votantes. Eso también es verdad, un referéndum bien hecho que le dan por saco, eso también es cierto. Acabaríamos. Luis dice, falta el Xavi para hacer contrapeso, Puri dice, existe la separación de poderes en un papel que para mí debe ser papel... porque es el papel del váter, porque pues se lo pasan por allí. Laura dice, para poder decir que no se cumple la separación de poderes es porque la hay. No seamos tremendistas, siempre se puede ir a peor. Isabel dice, los votamos porque... Ya te digo. Isabel dice, los votamos porque no tenemos alternativa que represente la opinión popular. Laura dice, eso que dices de Rodríguez omite hablar de Pons. Es verdad, de Sebastián González Pons. Remedios dice, Vox le ha hecho la campaña al PSOE. Sumar ya está en descomposición después de los resultados. Ahora hablaremos de esto, de Sumar en descomposición. Remedios dice, se ha movilizado el voto útil. Luis preguntaba que por qué le han hecho la campaña al PSOE. Paula dice, Vox es un partido completamente constitucional. El PP vendió la piel del oso antes de cazarlo. Remedios es, tendremos a Duval de portavoz de feminismos. Me flipa ese comentario de Vox, es un partido completamente constitucional. Si lo primero que dice es abolir el Estado de las autonomías. Exacto, exacto. Las contradicciones que tiene. No. En los estatutos no dicen paramos. No, pero escúchame, vamos a ver. En los estatutos de Vox, que yo me paré a leer por si se podían denunciar a tiempo A, ¿vale? No dice nada de eso. No dice nada de eso. Los estatutos dicen que representan, que completamente acatan la Constitución. Otra cosa es lo que diga en su programa electoral. Pero los estatutos, que son los que están depositados, no dice nada. Os invito a leerlo, de verdad. Luego se pasan los estatutos por el Arco del Triunfo. Sí, no. Os invito a leer. Los estatutos de Vox están depositados, son públicos, se puede leer. Cumplen toda la Constitución. Lo primero que dicen es que cumplimos con la Constitución, el artículo 14, la igualdad, no sé qué, no sé cuánto, pim, pam. Le invito a que hagáis todos ese ejercicio porque es verdad. Paula dice, el PP vendió la piel del oso antes de cazarlo. Remedio dice, tendremos a Duval de portavoz de feminismo. Luis dice, el pacto del Tinei. ¿Qué me decís de la pregunta de lo que dice Remedios, que dice que Sumar ya está en descomposición después de los resultados? María, Sumar está en descomposición después de los resultados. Tú que conoces más, pues, ese ambientillo. Está no en descomposición, o sea, ya está enterrado. Antes de nacer, está enterrado. Porque pues han ido a negociar con Puigdemont, los han mandado a negociar con Puigdemont. El claro, hay que reconocerle al Pedro Sánchez que es listo de cojones, ¿eh? Es que es muy listo, sí, sí. O sea, a ver, lo que hay, el mare magnum que hay, 16 fuerzas políticas que no han conseguido lo que han conseguido, o sea, es patético. Y que van de vencedores y que no sé qué. Bueno, es que es tan patético. Se han cargado Izquierda Unida, se han cargado el Partido Comunista. Se han cargado Podemos, claro. Se han cargado todas las fuerzas que estaban ahí juntas, se las han cargado para hacer una cosa que no se sabe lo que es, que no sé, Yolanda, qué criterios va a tener con esto, y que les va a pasar mucha factura, porque en cuanto no pillen billetes esta gente emigra, emigra, porque esta gente está acostumbrada a no tener ningún tipo... Sí, que migra, que es que migra. Esta gente o hacen política cobrando o pasan de la política, porque son todos unos ocupasillones. Unos ocupasillones, señores. Soy y señora, soy una ocupasillón. El viernes empieza el voto, el voto de, o sea, el recuento del voto CERA. Por lo que yo, el CERA es los españoles que viven en el extranjero. A mí siempre me hace mucha gracia, sí, el voto CERA, el censo de españoles residentes en el extranjero. Pero me hace mucha gracia porque yo he votado alguna vez así, cuando estaba en México. Entonces, y se ve que hay 3 diputados en disputa. 3, de los cuales en la mejor disposición del PP, los 3 serían para el PP,
o en algún caso el Junts podría quitarle alguno a Sumar por ahí. ¿Vosotros creéis que la cosa sería que podría darse la situación? No hace falta que sean los tres, porque uno cambie el de Girona, que parece que es el que está más bailando porque son 300 votos, lo que hay de diferencia. Y el de Zamora también es posible. El de Zamora también. Pues, si uno de esos cambia al PP, entonces ya no valdría solo con la abstención de Junts, sino que tendría que ser el voto a favor. ¿Vosotros creéis que eso haría que subiera todavía un poco más el asunto? Que no se hubiera una abstención, que fuera solo, daría igual. Está negociado ya. Está negociado. Yo creo que la condición antes de convocar elecciones era cambiar la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional para cuando se convocara el referéndum llamado de otra forma, tuviera que decidir el Tribunal Constitucional y Conde Pumpido dijera: sí, esto cabe perfectamente en la Constitución. ¿El qué? ¿Romper España? Sí, esto es perfectamente constitucional. Entonces estaba negociado ya. Primero se hizo eso y después se hicieron las elecciones. Lo que pasa es que ellos no contaban con una cosa milagrosa, y es que decidiera Puigdemont. O sea, con lo cual les ha salido todo genial. Como el culo. Les ha salido todo genial. Y yo, al respecto de lo que estáis diciendo, estoy verdaderamente asombrado. O sea, lo único que no esperaba, y estoy alucinado y es una sorpresa muy grande para mí, es que no haya mandado a Borrell a Waterloo a negociar. O sea, ha mandado... No, no lo sabemos, Luis. Borrell, no, estoy eso no lo sabemos. Eso no sabemos, porque estando al lado, en cualquier momento, ya, pero fijaros, un comentario muy simpático de manda a otro que sea independentista igual. Y el PSC es un partido independentista igual. Por eso no ha habido... Aquí hay un comentario. Sí, déjame hacer el comentario que me gusta, el comentario de Yolanda, de Remedios, que dice que Yolanda migrará al PSOE, Mari. No me extrañaría nada. No me extrañaría nada, nada. No me extrañaría nada. Pero fijaros que es muy curioso que hablen de la derecha, del miedo a la derecha, cuando Marlaska ha puesto las tanquetas en Cádiz contra los trabajadores y las trabajadoras, y estamos mandando armas a Ucrania con la OTAN, matando civiles. O sea, es que estamos colaborando en una guerra, María, matando civiles. ¿Cuánta pobre gente se cargaron los gendarmes marroquíes en suelo español? Ya ves. Melilla, por el amor de Dios, que no, eso no lo hemos visto ni en Estados Unidos, coño. No, por el amor de Alá, no por el amor de Dios. Pues eso. Es que, o sea, es muy fuerte. Es que eso no lo hemos visto ni en el muro de los Estados Unidos, joder. No se habla, y no se habla, de eso no se habla. Yo conozco mucha gente que ha votado por miedo, pero por un miedo muy específico, que era a que le quitaran el ingreso mínimo vital. Este miedo sí que ha salido en el voto. Bueno, y las pensiones, ni el miedo a la derecha, yo lo he escuchado. Porque no quería la gente que le tocara la... Exacto. Pues, también, pero sobre todo esa gente que no quería que le quitaran la paguilla de qué tal. Estamos, mira, hoy os voy a comentar un comentario así muy cortico, ¿eh? Estamos buscando gente para trabajar, titulados para trabajar, y no encontramos porque la gente no quiere trabajar. No encontramos. Y no estoy hablando de la hostelería, y no estoy hablando de empleos precarios, no, empleos con contrato, oficina, aire acondicionado, tal, no hay manera. No hay manera. Estamos generando una mentalidad de... Bueno, ya veremos. Bueno, no sé qué. Por cierto, yo soy orientadora laboral. Yo soy orientadora laboral, Nuria. Soy orientadora laboral. Pero yo. No te oye. Nuria, que soy orientadora laboral, pero no me puedo ir para allá. No puede ser. No puede ser. Y vale, pero no hablas catalán, no me sirve. Y además, os saldría más barato por un contrato con discapacidad. No, y otro por... Y claro, además, sí, pero por estar buena. No solo eso, es que... pero me refiero que no solo eso, sino tampoco administrativos, tampoco gente que dure en los de peones de jardinería, que no, de verdad que no. Y luego la gente que quiere trabajar, que es la gente que tiene más de 45 años, más de 50 años, pues no la quiere nadie. Entonces, hostia, esto sí, el miedo del ingreso mínimo vital sí que ha funcionado. Feli, que tú querías hablar antes. Bueno, yo quería decir que aparte de esto, voy a cambiar un poco, por ejemplo, hacer las elecciones en diciembre.
también tienen otro problema, porque la supuesta heredera del trono tiene que hacer el traspaso o hacer o decir que es la heredera. Ha dicho que no. ¿Eh? Ayuso ya ha dicho que ella, con ella que no cuente. Lo ha dicho esta mañana. Dicho, ¡hombre, no! ¡La Leonor! ¡La Leonor! Eso sí. Eso lo tenía yo también, que es lo que quería hablar. Aunque... Esto va a ser precioso. Eli, me gusta sí, más. Ayuso, reina, me gusta más tu idea. Ayuso, que la coronen. Que la coronen, por favor. Es una gran idea. Exactamente. Sí. Lo de Leonor, pero me parece que es en octubre lo de Leonor. Ni siquiera es claro. En noviembre. O sea, imagínate que venga Puigdemont de invitado especial a la coronación de Leonor. O sea, ¡estupendo! ¡Estupendo! Y todos los de Junts, ¡ay, qué pedo! Porque claro, se tiene que... La Leonor vestida de amarillo. La Leonor vestida de amarillo entera. Y con un gorro azul de la estelada. Perdona, Leonor habla catalán. Ay, de puta Dios. Madre. Hablará en catalán con Puigdemont. Sí, con acento de toda la vida. Del pueblo más perdido de la Tarragona perdida. O sea, hablará con ese acento. En la entrega de los premios Princesa de Girona, Leonor, que me encantó, dio el discurso en catalán y habla un catalán de Girona. Bueno, habló el discurso, sí, más cosas no. Volve a hablar. No. Sí. ¿Cómo? Es que no sé. El discurso lo habló, le prepararon el discurso a la criatura. Luego, a ver si la saca del discurso y la pobre ya no da palo en agua, o sea que... También habló. Fíjate que yo creo que sí sabe hablar, que yo creo que sí le ha tenido la gracia de enseñarle catalán y gallego. Yo creo que... Y gallego también debe hablar. Y algo de euskera seguro que también debe hablar. Pero vamos, eso es normal. Es que eso sería lo normal. Es que lo normal sería que todos supiéramos de todo. No, María, pero la formación, hay cosas que se puede hablar, somos republicanos, se puede discutir lo que sea, pero tanto Felipe como su hija, la formación la tienen y es excelente. Negar eso es negar la evidencia. Hombre, se la pagamos bien, claro. También se la pagamos a su padre y sin embargo tiene un doctorado en champán y marisco. Exactamente. O sea, no es lo mismo. El Felipito y Leonor, la formación la han aprovechado y la tienen y eso es verdad. Están preparados. La dinastía de los preparados. Los Borbones. Los Borial Bourbon. Ahora van a poner todas las... Ahora cuando venga Puigdemont van a poner todas las fotos de los Borbones boca abajo. Ya sabéis que hay otra vez. Mucho. Y los quemarán. Y los quemarán las fotos, todas las fotos. La Leonor quemada, la pobretica chiquilla ahí, quemada. Ahora para los que tengan alguna sensibilidad para con el feminismo, punto uno. Para los que tengan algún mínimo sentido de Estado de la Unidad de España histórico, punto número dos. Nos esperan también tiempos terribles para aquellos como Chávez Nogales que crean que los extremos son un cáncer político. Y en suma, nos esperan tiempos terribles para la gente normal y corriente que toma el café y que no se deja arrastrar por los vientos extremos de un lado o de otro. Esto es lo que nos espera si Puigdemont... Sobre todo para la gente que se toma el café en Cataluña. Exacto. No, es en todos lados. Para la gente normal que se toma el café en Badalona. Nuria, has dicho eso varias veces. Sé muy bien que en Cataluña lo tenéis mal. Has dicho eso varias veces, pero yo te voy a decir una cosa. Sí. Vivimos en la España profunda y hay otro problema, no solo en Cataluña. Aquí hay gente que le daría por el culo a la Virgen del Rocío por la unidad de España y que son capaces de coger el semen y todo lo que sea porque son fanáticos de esto. No solamente en Cataluña hay fanáticos de Cataluña. Aquí los hay totalmente de la unidad de España y se van a poner como también, ellos. Y aquí también, nosotros estamos en el medio jodidos por los dos. Pero cuidado con el Puigdemont, que el Puigdemont es peligroso. Yo lo conocí cuando yo vivía en Vic, el señor este empezó con el Omnia este, la asamblea esta y no sé qué, y fue subiendo... El Omnium Cultural. Sí, y cuidadito con este señor, que es muy peligroso, porque en Vic... Sí, lo es. Resultado en Vic, Plataforma per Cataluña.
Acordaos, el primer partido fascista que tuvo representación en España. Quiero pasar de este tema antes de irnos porque no quiero dejar de comentar, ahora que tengo un escritor, otra escritora, un artillista, no quiero dejar de comentar, por favor, no sé si Luis te has enterado, seguro que sí, del pollo que se ha liado, que yo creo que el alcalde de Barcelona no se lo esperaba y seguramente ha despedido a alguien, con el nombramiento de Nayar. Sí, sabes quién es Nayar, ¿no, Luis? Sí. ¿Luis? Que sí, 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 te ha dicho Nayar que sí. Ha sido, Nayar El-Halmi, ha sido nombrada, elegida pregonera de las fiestas de la Merced de Barcelona. Bueno, a los 3,0 segundos ya estaba el Observatorio contra la Homofobia, la Legitimofobia, la Gordofobia y todas las fobias del universo pidiendo que la echara, que no podía ser, y que eso era transfobia y que toda la mandanga. Para acabar, el último comentario del año. ¿Cómo veis? Yo creo que alguien le ha elegido a Nayar, muy bien elegida, pero sin tener ni puta idea de lo que iba a pasar, y yo creo de verdad que ha sido despedido. Ese es mi tal. María. Yo estoy completamente de acuerdo. Ha sido un acto de buena voluntad por alguien que tú dices que no sabía ni tenía ni idea de que en qué fregado se metía. Lo cual demuestra que esta gente del PSC lleva 4 años con el culo en el con la cabeza en el culo estando en el Ayuntamiento de Barcelona para no saber lo que pasa. Nada. Exacto. Sigue, para estar en Raticulín, para estar en Raticulín con Carlos Jesús haciendo fu. Así que bueno, pues esto es lo que hay. Va a ser muy interesante a ver si la mantienen o no la mantienen o qué pasa, porque vamos, hoy Twitter se venía abajo con todos los ellos ofendidos. Sí, sí, todos los ofendidos con esta pobre criatura y la gente que es una tía fantástica, que es una tía buenísima, una articulista buenísima. Y luchadora por los derechos humanos y luchadora por el feminismo y por el feminismo de verdad, o sea, no por lo que nos quieren vender. Hoy, fijaros, hoy ha salido una noticia que me ha hecho mucha gracia, que el farfolla de Garzón, que es un farfolla, totalmente, ha sido una marioneta desde lo que lo pusieron hasta que se va a ir, ha estado cobrando a la sopa boba un montón de pasta para decirnos la verdura de temporada, y hoy saca la noticia que va a sancionar a las apps que promuevan la prostitución. ¡Oh! Fijaros. Ahora, cuando se va, ¿qué coño va a hacer? O sea, es que es un farfolla y el equipo que tiene son unos mamarrachos y unas mamarrachas que no valen ni para freír un huevo, tío. Es que, de verdad, o sea, fijaros, la poca visión política, no tienen nada. O sea, es que lo pusieron ahí porque, además, me lo han contado quienes lo pusieron, me lo contó Valdera, me lo contó José Luis Pérez Tapia, que es que pasó por la calle Donantes de Sangre de Sevilla y estaba ya el coleta dando por culo y dijeron, tenemos que poner un líder que no sé qué. ¡Ay, mira este! Este que ha hecho economía, mira, está bonito, no sé qué, tiene una presencia, este mismo, así, fuera a entrar al bar de al lado de la sede del PC y de Izquierda Unida de Sevilla, que es la andaluza, y como pasó por ahí, lo cogieron. Así fue la elección de Garzón. Bueno, y luego, Luis, antes de que nos vayamos al tema, María, mira, os ilustro un poco sobre Mayar. No estoy de acuerdo, en el siguiente sentido. Grande Nayar. Esto es lo primero. Suscribo el comentario porque es una luz intelectual en muchos sentidos, pero esto llueve sobre mojado. En las fiestas de la Merced siempre se suele torcer el asunto. Ya hace 2-3 años ocurrió lo mismo. Dio el pregón de las fiestas de la Merced Javier Pérez Andújar, que es un gran escritor que publica en Tusquets, y dio un discurso precioso. Quiero reivindicar aquí, empezó a hablar a toda la gente que él considera que hizo Cataluña y no son catalanes. Dice, no nació en Cataluña, nació no sé dónde, pero eso no importa porque cuando nació era todavía muy pequeño. Y se montó la de Dios, pero ¿sabes lo que pasa? Que se montó después del discurso. Normalmente
la gente da el discurso y el discurso no era lo que esperaban, ya está dado. O sea, porque hay mucha gente en las fiestas de la Merced pasa esto, que hay mucha gente que no comulga con Cataluña una grande y libre del puyolismo y utilizan ese discurso subversivamente para esto. Lo que pasa es que ahora ya con Nayar lo vemos venir ya lo que va a decir, porque es una persona que sabemos cómo piensa, pero esto lo han hecho ya muchas veces, siempre que pueden, porque a veces, claro... Sí, no, pero puede. en este caso, ahora, en este caso lo que no hay un enfado con el discurso, lo que hay es un enfado con la persona. Por eso, en este caso no importa lo que diga. Pero no porque se llame Nayar, sino porque Nayar es una feminista crítica con el Islam, una feminista que no acepta el transgenerismo, una feminista normal y corriente. Por eso te estoy diciendo que se sabe lo que va a decir. El problema es que se sabe lo que va a decir. Aunque dijera otra cosa, a estos ya les da igual, porque eso lo que están aplicando es la censura y la persecución previa. A mí me parece muy bien. Es la cultura de la cancelación, amiga. Antes te lo estaba diciendo, que no piense como ellos, fuera. El problema es que si pones a Pepe Pérez y da un discurso que no es el de ellos, le criticarán por ese discurso como ha pasado hasta ahora, ¿no? Aquí es que preventivamente ya no les gusta el personaje porque no dice lo que hay que decir según ellos. Y esto es el fascismo. Yo no me imagino a ninguna organización haciendo una campaña contra alguien, bueno, es que si repasamos, no sé, o sea, un personaje histórico de Barcelona que sea, alguien que sea del colectivo LGTB, ya no me voy a un extremo, haciendo una campaña contra esa persona porque sea pregonero de la Merced. Aquí hay mucho más. No es que sea Nayar, es que Nayar es una mujer mora, es una mujer. Todo lo que representa, eso es. Y todo lo que representa, que es todo lo que no representa a esta gente. Entonces, bueno, a mí me parece bien que pasen estas cosas, no por Nayar, evidentemente, sino porque me parece muy bien que esta gente que ha estado alimentando el monstruo tome de su propia medicina, que se entere de lo que tiene al lado y de lo que ha estado alimentando, que eso es lo que hay. Félix. ¿Habéis visto para acabar la campaña que ha sacado hoy el Ministerio de Igualdad sobre la contabilización de los feminicidios? Sí. Pero déjame que acabe con lo de Nayar que y acabamos. Los puntos que se ponen porque son, sé qué guay sí, somos, que somos, que sabemos contar los asesinatos machistas, que sabemos contarlo. O sea, ha sido asqueroso. O sea, quien haya hecho eso, como todo lo que hacen esta gente, es que pudren todo lo que tocan. Todo lo que tocan. Nosotras, como la voladera, que nos hemos reunido cuatro veces con las soplagaitas de la Montero y con todas las que tiene ahí alrededor, tragaollas, que son unas tragaollas, que están nada más para ver lo que tragan y a ver el ridículo que hacen más, es un insulto para todas las mujeres asesinadas y todas las familias de las asesinadas. Que se pongan una medalla por contar víctimas. O sea, es que es lo más deleznable que se puede hacer desde un Ministerio de Igualdad. Yo lo que voy a decir es que muy bien, ¿eh? O sea, esta señora no puede hacer el pregón, pero nosotras tenemos que tragar que nos quieran poner un señor de ministro de Igualdad. O sea, a ver, ¿cómo se come esto? A ver, o sea, nosotros tenemos que aguantar... Propongo a John Wayne. Pon Baine. O al Caracable, al Galgable, pero a ver, o sea, te estás quejando de la señora... Bertino Borne. O Flan sin nata, a Flan sin nata, por favor. Hombre, Bertino Borne me gusta como ministro de Igualdad. Bertino Borne como ministro de Igualdad, yo lo veo. Mola, yo también. Yo no, lo veo un facha. Sí, pero no me atrevo, pero ese tío sabe lo que es una mujer, seguro. Eso sí, sabe seguro lo que es una mujer. Y ese mental que tenemos ahí, En fin, no. Familia. Solo... Queridos, se ha ido al carajo de tertulia. No, quiero acabar porque iba a acabar con los cuernos de Rosalía, pobre tica mía, pero ya no nos va a dar tiempo. Esperemos que cuando volvamos haya recuperado de la ruptura. Rosalía, desde aquí, solo piensa que eso que te has quitado de encima, muchacha, que te iba a casar con él, por si no sabes enterado del chisme del día. Pero no me he enterado, ¿qué ha pasado? Que le ha puesto los cuernos al capullo.
Pero a Tamara vaya. También le pasó y se casó igual, querida, tranquila. Pero no, Rosalía es malita. Pero cara, es, que, no. Es que Tamara cree en la... cree en la penitencia y cree en que ya se ha confesado y ya no pasa nada. Ya no, otra Tamara vez. Quiere un hijo y ya está. No os metáis con Tamara, que yo le dije no te cases con ella, que yo te quiero más, pero no me llamó. Exactamente. Y eso que su madre ya le dijo, te lo volverá a hacer. Y las madres tienen razón siempre. Ya. Y sobre todo la Preile. La madre sabe de lo que habla. Esa mujer está. Bueno, familia, os voy a echar de menos este mesecillo y pico que no vamos a tener tertulia. Muchísimas gracias por una temporada tan estupenda, tan divertida, tan al pie del cañón. Nos lo hemos pasado muy bien, por lo menos nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Y yo espero que la gente que nos ve, que cada vez nos ve más gente, también lo vea, los 500 y pico suscriptores que nos ven cada semana en este programa, y los miles de personas que nos descargan los videos. Así que muchísimas gracias a María, a Luis, a Feli, pero también a Marta, a Héctor, a Ana, a Isabel, a Ángel, a todos los que pasan por aquí, a Conejo, a todo el mundo que ha pasado por aquí en esta temporada. Descansar, que hace mucha calor. Venga, que os voy a dedicar una copla. Venga. Venga, dedícanos una copla para acabar. Venga. A capela. Para volver a volver, no te marche ahora, de una vez quédate. A ti te falta el coraje, ese que a mí me sobra, para nunca volver. Para decir que te vas, y al doblar esa esquina, que tú no sabes de hora. Para eso no digas nunca, que no cabe la duda de que un día te irás. Para volver a volver, como has vuelto mil veces, para decir que te vas y al final te arrepientes. Deja tu orgullo correr, deja de hablar y te callas, no digas más que te marchas. No digas más que te marcha para volver a volver. ¡Hola! ¡Bravo! 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 ¡Ole!